El director de Protección Civil en Los Cabos, Eric Santillán, dio a conocer que por el momento continúan abiertos los centros nocturnos en Los Cabos, están a la espera de las indicaciones que pudiera emitir la Secretaría de Salud para ver cómo trabajarán al respecto. Pues por el momento sí pueden seguir trabajando de forma normal, pero como te comento, nada más ahorita lo que necesitamos nosotros es que la Secretaría de Salud, ya sea la Secretaría de Salud, en este caso el Estado, o la Dirección Municipal de Salud, que es la que está llevando la batuta en cuestión del COVID-19, que ellos nos den las indicaciones para nosotros compartirlas en su momento con la asociación de base. En este mismo tema de la pandemia de COVID-19, el funcionario hizo extensiva las recomendaciones y dijo evitar acudir a lugares de aglomeración y caer en pánico por la desinformación que circula en redes sociales. Y lo único que nosotros estamos recomendando es la sana distancia, el mantenerse con una higiene de manos normal o un poquito más de lo normal. El uso de gel antibacterial o alcohol en las manos es bueno, pero sí la sana distancia nos va a ayudar muchísimo. Y aparte, si no tenemos a qué salir a lugares concurridos, pues bueno, abstenernos. Esa es la forma en la que ayudar precisamente para mantener un destino sano. Reiteró el funcionario que hasta el momento no se tienen registros de casos confirmados del coronavirus en el estado de Baja California Sur y propiamente en Los Cabos. Para CPC Noticias, Guillermina de la Toba.